Montesinos, organizadora del evento, junto con mi compañero Giorgino Guillot. Estamos aquí celebrando una fiesta, porque esto es una fiesta, es un locos fallero. Podéis venir cuando queráis, entre hoy, sábado y mañana domingo. Vendemos de todo lo que queráis, de indumentaria valenciana, desde telas, mantillas, postizos. Podéis encontrarlo todo, iros vestidos de arriba abajo. Ropa de indumentaria tradicional, ropa de ir de calle, todo muy bonito y a muy buenos precios. Bueno, buenos días, Consuelo. ¿Cómo está siendo esta primera jornada inaugural de la sexta edición de Low Cost? Bueno, porque como ves, afluencia máxima de público, un éxito total, asegurado ya desde hace 6 años, y muy contentos. Estamos muy contentos de dar el servicio que damos a todos los valencianos. Bueno, se está convirtiendo en toda una feria referente de low cost después de las fallas de Valencia. Un poquito, ¿cómo estáis notando esta evolución de los 6 años de esta feria? Pues muy bien, empezamos poquito a poco, hace 6 años, y claro, la afluencia de gente, como veis, es mortal. Muy bien, la gente cada año se va consolidando cada año más. La viernesa, brutal, ahora te cuento. Vamos, que muy bien, estamos muy contentos. Oye, bueno, nos has dicho que podemos encontrar de todo. También, bueno, hay que destacar la labor solidaria de esta feria, que en un principio es para la casa Ronald McDonald. Bueno, sí. Cuéntame un poquito esta iniciativa que habéis hecho. Sí, pues los chicos de Ronald McDonald se pusieron en contacto con nosotros, les hemos cedido 2 mesas. Colaboramos con 2 fundaciones, Ronald McDonald y Un Niño, Una Sonrisa, que también son chiquitos con parálisis cerebral, y colaboramos con las 2 fundaciones. Creo que también tenéis una rifa de algunos productos, ¿no? Cuéntanos esta rifa, esta en qué rifa consiste. Es brutal, como te dices, brutal. Han participado mucha gente, desde un viaje a Alicante, una seda fallera, unas piletas, creo que también hay varias cosas, una rifa muy buena. Pedimos a todo lo que compren, que pidan los tickets en las cajas para participar. Bueno, muchísimas gracias, Consuelo Montesinos, y enhorabuena por esta feria que está ya desbordando a la ciudad de Valencia, que disfruta un fin de semana más de todas las fallas de Valencia. Muchas gracias a ti.